Ratio, 0/5 Ciudad de México. La compañía Apple presentó los nuevos modelos del iPhone 8 y 8 Plus de color rojo. Al igual que con los modelos de iPhone 7 anunciados el año pasado, Apple está trabajando con Product Red, una organización que lucha para combatir el VIH y el SIDA en África, por lo que una parte no especificada de los ingresos de las ventas de los teléfonos se irá en apoyo a estas causas. De acuerdo con The Verge, a diferencia de los modelos de trama blanca del año pasado, el iPhone rojo 8 tiene un panel frontal negro. Apple comenzará a aceptar las preórdenes para los nuevos teléfonos a partir de hoy, 10 de abril, y se iniciará el envío ellos el viernes 13 de abril. Los precios son $699 por el iPhone 8 y $799 por el 8 Plus. Ambos equipos cuentan con 64 GB. Además de los nuevos iPhone 8 PRODUCT Red y iPhone 8 Plus PRODUCT Red, Apple también dispone de diferentes accesorios en este mismo color rojo, que también colaboran en la lucha contra el VIH. El año pasado Apple anunció que llegaron a conseguir más de $160 millones en los últimos 11 años destinados a la lucha contra el VIH, el Universal, LMM 9 de abril de 18, EV.